Hola. Bienvenido Fede, bienvenido Maurito. Muchas gracias por la sub. Pará, otra vez no puede ser. No puede ser que ya haya pasado un mes desde que la última vez que vino Maurito. Es imposible. Se terminó el béisbol hace 2 días. Bienvenidos todos. Terminamos béisbol hace 2 días y empezamos esta basura. ¿Qué se llama? ¿Medabots? Pero estoy viendo unas cosas fuera de stream. Y me di cuenta de que puedo hacer algo. Pero necesito lo que tenga este. Y este. Ahí está. Che, muchas gracias por la sub nuevamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Basura no, es bonito. Está muy lindo el juego, pero tiene cosas que lo hacen ser medio basurita. Ahora mismo estoy jugando porque esta mañana terminé el stream re enojado. Porque me calenté con el juego. Pero voy a hacer un stream simplemente para farmear ahora. No sé si va a durar mucho, no creo. Pero bueno, simplemente voy a farmear un par de cosas. Es bonito, pero tiene muchas cosas que no me gustan, como esto de que, por ejemplo, vos no puedes elegir a quién le querés pegar, sino que depende de las partes y de la posición del enemigo y que al final tanta estrategia depende de todo, de la suerte, y la estrategia se va por el excusado, así que me gusta mucho cómo se ve y todo. Es muy lindo el juego. Pero bueno, tiene cosas que me han hecho enojar bastante. Así que lo que voy a hacer ahora, ya que el juego me hace enojar, es ponerme a farmear. Mi lógica es que si yo subo muchas estadísticas y si consigo las partes que necesito, entonces ahí voy a ser re groso y el juego lo voy a disfrutar mucho más, porque yo el juego lo quiero disfrutar. Créanme que lo quiero disfrutar. Pero bueno, para eso me hace falta farmear y farmear y farmear. Y no hacer otra cosa más que ponerme a farmear. No se me caliente, Edito. Trato de no hacerlo, pero te juro que a veces el juego, a veces el juego me lo hace a propósito. Caliente solo en la cama. Oiga. Uy, qué bien. Me repuso. Golpe de remo. Efecto patatús. Me da bots. Toma, la metida en la jeta, Lisa. Es un juego que te lo tenés que tomar con mucho mate. Con mucha calma lo tenés que jugar esto. Y tenés que grabar la partida antes de cada pelea. Y en cada pelea tenés la altísima posibilidad de morir. Es un juego hecho para darte bronca. Y encima dicen que es para niños. Pero es eso es lo que yo necesito. Subir muchas habilidades. Muchas habilidades, muchos niveles. Y hacerme re invencible así, porque sí. Toma. Pero ¿qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? Me cambié la cabeza de este chabón. Porque ahora con este chabón puedo pegar bastante y encima le pongo el efecto de que el otro no va a pegar nunca. Entonces con esto ya está. Aprendí de una tongueada que me hizo el juego hoy y que me hizo calentar. Y ahora lo tongueo yo. Y ahora defensa y listo.
Era eso todo lo que necesitaba hasta ahora. Pero por las dudas, voy a ponerme a farmear como un enfermo. Hasta que tenga un equipo competente. Macho. Cabeza anti-Skyer. Cabeza anti-Skyer. Provoca un gran daño en megabots aéreos, pero no me sirve. No me sirve en ninguno, la verdad. Pero después de cada pelea, vos te grabas la partida tranquilito. Y seguís viciando. ¿Cómo estás, Ciro? Tanto tiempo. Yo lo que voy a hacer ahora es ver. Este tiene golpe 8. Y este cabeza es golpe. Entonces a este voy a subir golpe. El disparo no me interesa. Oh no, el pingüinito del mal. No lo quiero. Ninguno malo, feo, caca. Primero que nada cargamos fuerza. Golpe de congelador. ¿Qué efecto está tú? ¿Qué efecto está tú? ¿Qué me vení con Mario, bro? ¿Qué me vení con Mario, bro? Impacto crítico. Nah, qué mentira. ¿Qué efecto está tú? ¿Qué me vení con Mario, bro? Bien, justo a este quería pegarle. Que me vení con Mario, bro. Qué pájaro del recontraculo. Qué pájaro del recontraculo. No me va a servir esto, pero no importa, yo lo voy a hacer igual. Total, ¿qué me importa? Sin grabar la partida, estos bichos no me interesa lo que me puedan dar. Tranquilo el pibe, tranquilo los muchachos que lo van a mover. Tengo que seguir haciendo golpes, pegarle a ese otro. Estamos bien. Porque sí tengo que curarlo a este porque me lo están refajando. No, pero me fue en la mobility. Está, a ese le tenía que pegar, excelente. Nah, qué choto que solo es una bota este juego. Si yo te digo que es una bota porque es una bosta. Haceme caso, es una bosta. Es una bosta este juego. Le pegas a las patas cuando le tenés que pegar a cualquier otra parte. Porque ahora viene el otro y lo va a curar. Entonces no te sirve pegarle a las patas. Pero ¿qué pasa? Vos no podés elegir a qué le querés pegar. Porque el juego es automático. Entonces el juego es una bosta. Se entiende que es una bosta el juego, ¿no? O lo repito nuevamente. Por las dudas lo repito. Es una bosta. No, encima me va a hacer el especial que me pega. De hacer el especial que lo cura al otro, me rompe a mí. Y ahora soy lentísimo y ahora no me puedo mover. Es que el juego es una bosta. Como anda, Cats. Bienvenido. Y el juego es una bosta. ¿Cómo va? Mal.
este bicho no lo veo para ganar. No sé qué tenés que hacer. Reiniciar el juego porque esta partida no la vas a ganar nunca. Y así hasta que ganas una. Y así hasta que... hasta que el juego deja de ser una bosta, que no va a dejar de ser nunca una bosta. Y una vez que lo pases, sabes que sigue jugarlo de vuelta, porque el juego salió dos veces para Game Boy Advance. Y viva el estúpido que se le ocurrió hacer dos juegos idénticos, pero cambiando solamente al protagonista. ¡Viva! Cómo lo detesto a ese hijo de puta. ¿Usted cómo anda, Katz? ¿Todo bien? Bueno, por lo menos si le llevan a eso me puede dar una parte de fuego. ¿Cómo anda? ¿Qué hace, Gyroscope? ¿Cómo anda, Rick? Bienvenido. ¿Qué se cuenta? Qué gusto verlo por aquí. Bien, toma osito del culo, toma crítico, forro. Bien, me curé, qué bien. Mejor es que hay que jugarlo dos veces, sí. Porque a los desarrolladores hicieron la gran Pokémon y dijeron, ah, vamos a meter un robot exclusivo en cada uno. Y la única diferencia en todo el soberano juego es el robot con el que empezás, que es el robot más importante. Entonces, lo tenés que jugar dos veces. ¿Y sabés qué es lo peor? Que este juego dura como 80 horas. Acierto... sí, vamos a seguir tirándole acierto a este. Y este, en cambio, ahora que empiezo a usar defensa. Ya que le metí el bufeo de curación, vamos a meterle defensa. ¡Ole! No la ve ni cuadrada este señor. Pero yo agarro mi trayeta, pa 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 pa. La excepción es no jugarlo. Total, no voy a terminar nunca la manía. La excepción es dejarlo. No, este se bloquea hasta el juego número 600. No voy a llegar nunca al juego 600. Vamos a seguir tirándole este. Bien, este combate ya lo gané. ¿Por qué? Porque le salió mal la estrategia a él y yo tuve la suerte de que tenía el robotito que no me pueden hacer nada. Necesito esos brazos que tienen como 100 de vida. Si yo voy a tener algo de eso... uy, ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué si yo voy a tener algo de eso? Mientras tanto... ay, no sé ni qué toqué, pero bueno. Yo toqué todo que sí. Vamos todavía, eso sí me sirve. Porque eso es justamente lo que estoy haciendo, lo que estoy farmeando. Tiene un sistema de pelea. Mira, ¿sabes cuál es el problema de este juego? Que el sistema de pelea está bárbaro, pero lo arruina el hecho de que vos no podés apuntar. Fíjate, yo tengo tres tiros de disparos distintos. Pero ¿qué pasa? Dependiendo del objeto que vos le pongas a tu robot, va a disparar al enemigo que se le cante y en la zona que se le cante. Yo tengo tres disparos, pero ¿por qué está apuntándole a este personaje? Porque es el que está más cerca de la barra central, que es cuando ahí atacás. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés tres robots. Vos con matar al líder, que el líder es el que está arriba de todo, con matar al líder ya ganás. Pero... No podés porque targetea como quiere. Y no podés decirle a tu personaje que espere y nada. Vos tenés que seleccionar si o si un comando. Entonces yo ahora tengo que ir y tengo que pegarle al que no me interesa. Porque si te fijas no está haciendo nada. Está haciendo un golpe de martillo que... ni fu ni fa. Y vos también tenés cuatro partes de cada robot. La parte más importante, ¿cuál es? La cabeza. Si vos le rompes la cabeza, equivale a un insta-kill, porque es la parte más importante. Entonces el tipo agarra y dispara al azar. Ahí le pegó en un brazo porque quiso. Entonces vos muchas veces tenés al chabón con la cabeza en uno de vida, al enemigo. Y tu personaje agarra y le dispara a los pies, que tiene 120. Entonces vos decís, hermano, o sea, si me dejas controlarlo a mí, te gano todos los combates en 2 minutos. Que también se entiende que está hecho así a propósito, si no, no tendría gracia.
pero media pila. Mucho de la estrategia se termina reduciendo a tener ojete. ¿Ves cómo hay? Esos 41 puntos extra le pudo haber roto las patas, y si le rompes las patas el chabón es lentísimo. Pero no. En su lugar agarró e hizo cualquier otra cosa que yo no le pedí, que es pegarle al otro brazo. Espero que me dé algún escudo del robot este, porque me vendría re bien. Aunque sea un martillo, lo que sea. O las patas, cualquier cosa. Yo necesito... Mira, cualquier parte de ese bicho menos la cabeza me sirve. Ahí está, por fin le pegó las patas. Y lo mismo pasa con la curación. Vos no podés elegir a quién querés curar. Se cura dependiendo de quién esté más cerca del coso del medio y de la velocidad que tenga cada uno. Entonces, hoy me calenté feo porque hoy tenía al robot grosso, al del medio. Lo tenía con uno de vida en todo. Y la flaca iba y curaba al chabón que tenía toda la vida llena. Entonces vos decís, dale. Y perdí el combate por eso. Porque no me pude curar al mío. Y lo perdí por definición de penales después, por punto. Sí, ya fue. Quedan 5 segundos. Ay, 53. Vamos, curación 11. Que no es nada igual, pero como es curandera me sirve. Que suba todo lo que pueda, por favor. Paro de misil, con esto lo termino de matar. Y... chao. Listo, gané. Brazo derecho de Chipper Trap. O sea que ni siquiera me dio un brazo de los que estaban acá. Ah, sí, es del bicho verde. Entonces brazo derecho, que no me sirve porque brazo derecho usa la armadura. Este. Ah, pero este es más 7. Provoca daño enemigo si este hace ataque de gancho. Es de ofensa. Me serviría si fuera izquierdo, qué lástima. Igual me sirve para este, ¿eh? ¿Para por qué estoy cambiando el izquierdo? Porque soy medio pelotudo nada más. No lo tengo. Ah, ¿y por qué este es el izquierdo? Es que soy pelotudo nomás. Ah, pero no me sirve para este, claro. Está bien. Sí. Sigo teniendo el revólver mejor. O sea, sí me puede llegar a servir para el otro, pero a la vez no.
El pingüino significa peligro. Ni pienso pelearle al pingüino. Que el juego lo sepa. Nota es un auténtico gil. ¿Ves lo que pasa cuando me quieres sentarte? Quieres sentarte para comer, tienes toda la cara llena de helado. Vamos aquí a la montaña rusa. Un rotarado. Genial. El mismo de recién. Ah, no, este es otro. Este es el marino. Y a San Marino no le pegas ni por putas, así que... este golpe... ahí está. Este en teoría no es difícil, pero ¿qué pasa? El de arriba... tiene el poder que hace que yo no pueda atacar. De ahí saqué la idea. Pero si yo con este le pego, no le va a pegar. Porque es demasiado ágil. Creo que a este ni me conviene pelearlo. Porque es mentira a golpe de error. Y el golpe de error funciona en las curaciones. ¿Por qué? Porque es un juego de mierda. Por eso es que funcionan las curaciones. Así que ahora esta piba no va a poder curar tampoco. Entonces yo agarro. Y ahora sí, le tiro un buen misilazo. Ah, sí, funciona la curación. Mira, qué milagro. Que intente hacer algo, por lo menos. El tema es que esta pelea puede ser de la más tediosa. A menos que tenga demasiada suerte y le gane pegándole en la cabeza. Ojalá que me pase eso. Que tenga tanta suerte que le pego de vuelta en la cabeza y le gano. Si no, va a ser imposible. Yo le voy a tirar los 4 misiles de una y después veo. ¿Este no tenía el antiagua? No, este es antiaéreo. Me voy a poner la defensa por los mocos, pero... bien. Patas 32, no me sirve. Bien, me sirve esta curation. Y así dándole misil, ya fue, no me importa nada, vieja. Necesito pegarle con el misil. Impacto crítico en qué, en la cabeza, en 30. ¡Dale! ¡Dale! Ahora ya perdí completamente, no tengo chance ahora. A menos que ahí le pegue en la cabeza, que no le va a pegar en la cabeza, no tengo chance. Le pegué en la cabeza, ¿qué ojete? ¿Cómo juega con tus sentimientos? ¿Qué ojete? Más grande que una casa. Y conseguí la cabeza de Sleeper. Y sube de nivel, bien. Cabeza, ¿me sirve para ti? Hunter, ah, mira, este tiene más en Hunter. Sleeper no me sirve. ¿Qué hace Sleeper? Disminuye la posibilidad del éxito. 45-14-24-7. Me sirve. Me la robo por un rato. Me quedo con este. Me sirve porque es ligeramente mejor que la que tengo. ¿Quién tiró este? Genial, este sí me sirve. Quiero matar a este primero. Y encima tiene más golpe, que bien. Este sí me sirve. Esta batalla va a estar
durita. Tengo que matar al de fuego ya. Bien, tengo que matar a este, pero ya. Porque este es peligrosísimo. 30, bien. Opa, encima en la cabeza 8. Qué bien, muchacho. Muy bien, muy bien hecho. Ush. Vale, tiene un error. 27, espectacular. Bien. Gracias. Qué bien. El peligroso es el del medio, el resto no, ni fu ni fa. Así que vamos a darle con acierto ahora. Vamos a seguir tirando golpes. ¿Cómo estás, Abby? ¿Todo bien? Come la. Bien. Yo estoy mejorando a mi robot del medio. Lo estoy haciendo un poco más competente que antes, o no sé si más competente, pero por lo menos me está funcionando más porque ahora lo estoy haciendo tonguero. Ah, este tiene habilidad antigancho, qué boludo. No, sí, se ve raro, se ve raro. Es este escenario en particular que se ve feo porque tiene un efecto muy loco. Creo que ya con esto ya ganó. Y encima subo golpe. Acierto ahí abajo, el medio digo. Se ve todo así porque se ve que esto tiene algún efecto de clima medio raro que no soporta el emulador. Entonces te lo muestra así. Asumo yo. Toma, listo, esta batalla ya está ganada. Bueno, me sirve que me dé más piezas ahí. Vamos, defensa 22. No sé qué me conviene hacer acá, la verdad. Ya está prácticamente ganada esta batalla. Me conviene hacer que seguir farmeándola. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Qué oje! Así sí me gusta el juego. Cuando tenés la mejor suerte del mundo, está lindo el juego. Si no. A ver, ya está. Ahora te tiro todos los misiles a vos y GG. Encima soy rapidísimo. Araña fea. ¡Ah, claro! Claro, yo tengo el coso de Spider. O sea. Por eso me da bonus, porque es precisamente el bonus de ese. O sea, es precisamente la armadura de mi medalla. Entonces lo que me conviene también es afanarme a ese. Vamos a seguir subiéndole curación. Solo eso quiero. Disparo misil. Toma. Igual no, no me sirve. No me sirve porque las estadísticas de ese son lo peor que hay en este juego. No puedes tener 20 de vida en este momento. Simplemente no podés. Pam.
hacerle reacción. No se hace la reacción en cadena. Bueno, me sirve porque farmea a los demás, así que está bien, nada. Hay que verle el lado bueno. Mientras más usas las armas, más subís de habilidad, así que me vino bien. Al final los aniquilé a todos, ¿eh? Cabeza de Spider Trap. Oh, es malísimo. En sí el bicho Spider es malísimo. Pero a mí lo que me sirve no es la cabeza. Lo que me sirve a mí... Ah, sí, esto depende del alma, es verdad, qué boludo. No, entonces ni siquiera me está sirviendo este farmeo que estoy haciendo. Y la cabeza obviamente no la voy a poner. Está loco. Hola, ¿estás solo? Yo también estoy solo. Hola. He montado con una chica y de repente se ha agarrado a mí. Ha sido genial. Casa encantada. Una casa encantada, ¿eh? No me gustaría entrar solo. Cagón. Está, es que ahora se ve re bien el juego. Bien, este matar a estos creo que me sirve. Ese creo que es un mono el de arriba. Excelente. No sé, capaz que me termine amigando con el juego, ¿eh? Me sigue martillo. Ah, este es el molesto que te deja quieto. Ah, no, nada que ver. Nada, te pega duro nada más. Y chipotazo de error, toma. Impacto crítico. Encima, efecto status. Pues ahora cuando me intente pegar, lo más probable es que falle. Y no falla nada, ¿por qué? Porque mi escudo es una mierda, por eso no falla. No importa, yo ya estoy como para aniquilarlos, así que dale, vamos. Vamos a hacerlo mierda. Chau, patas. Y chau, una parte... ¡Oh, le sacó un montón! Listo, este dos misilazos y... ya muere. Así que vamos a seguir dándole golpe, a ver si le pega. Acción de fuego. ¡Ole! Crítico 33, no. Definitivamente no es bueno contra eso. Toma un misil más y nos vemos. Este partido es mío. Sí, total, pego con la cabeza. ¡Ole! Listo. La cabeceaste como un campeón. Brazo izquierdo de Microsoft, no me sirve. Que no uso espadas. Bueno, que pruebe con esta. No, pero el brazo izquierdo es el que tengo de curandero, así que no.
No importa, no importa. Antes era un hacha en estos juegos, seguro que soy bueno. Ay, llegó antes el maldito. Casi, casi. Es rapidísimo este mono loco. Nada, por eso comete misilazo y alentate un poco. Bueno, no, pero saca un montón igual. Disparo 38, sí. Eso necesito. ¿Qué pega hago? ¿Qué pega? Nah. Salió otra ronda, estoy farmeando nada más. Porque le agarré la mano, pero cuando tenés toda la absoluta mala leche y te pasa eso. Headshot, me hizo un headshot al que aguanta. ¿Cuánto que aguanta, eh? Toma, bien, si lo puedo targetear a ese, joya, ya gano. Me hizo un headshot a mi personaje que supuestamente es durísimo. No, pasa que estoy farmeando porque necesito más partes. Ahora cambié un poco la estrategia. Al chabón que lo tengo solamente usando el escudo. Bien. Le tiro un pedo y le gano. Buenas, ¿cómo anda? ¿Me está? Bienvenido. Al chabón que le estoy usando solamente con el escudo, ahora le puse una cabeza que hace que los enemigos fallen más seguido. Listo, con esto debería ganarle ya. Si es que no tiene demasiada suerte y me rompe el brazo bien. ¿Cuál fue el mejor juego de la GB de manía hasta ahora? Y mi gran favorito de toda la vida es el Golden Sun. Es mi juego favorito más allá de la GB de manía. ¿Te hizo muy cuesta arriba el recorrido principal? Sí, el tema es que nunca sabes cuándo estás bien de nivel o cuándo estás bien de equipo. Nunca sabes lo que te va a tirar el juego. No. Breadfire. Estoy farmeando porque todavía no tengo un equipo competente. Fíjate. Lo que dice acá, más 4, más 4, más 4. Esto es que las piezas estas van en sintonía con el corazón del tipo y entonces le suma un porcentaje a todo, al ataque, a la defensa, a todo. Con los otros cosos tengo todo en más cero. Porque no tengo ninguna pieza que me sirva para las medallas que tengo. Entonces necesito piezas. Y necesito ir cambiando cosas hasta que mágicamente me den algo que me sirva. Recién me dieron esta, Breadfire. Proca años. Pero es de golpe, no me sirve. ¿Y para alguno de estos le sirve? Ve, este tengo el Spider Trap, que le da más 7. Pero el más 7 tiene 35 y no me sirve. Redfire tampoco. Tengo que seguir usando. Este. Y tengo que seguir así como ven. Al principio deben ser una cagada todas las piezas. Es que tengo para armar sets completos. El tema es que también es eso, no son las piezas, son las medallas. Vos cada tanto te dan una medalla para cambiarle el corazón, ¿no? Y para hacerlo que sí tengan sintonía. Pero yo las que tengo no me sirve ninguna. Y las elegí yo. O sea, la única que me sirve es esta porque viene con el juego ya de por sí. El resto no me sirve. Bueno, la junta no la tengo. Pren esto, el puño de furia. Pren esto, el puño de furia. Para la cabeza de Spider. Pero no, no, no. No, no, no. No me sirve. No me sirve. Te explico por qué no me sirve. Para la cabeza de Spider. O sea, le puedo poner la propia cabeza de Spider y tiene más 7. ¿Y por qué no le estoy poniendo la de Hunter?
Porque la de Hunter provoca daño al enemigo si este hace un disparo. Está bien, es más 7, me sirve. Pero ¿qué pasa? Yo necesito el poder de esta cabeza. Que el poder de esta cabeza es disminuye la posibilidad de éxito del enemigo. Sin eso, es mi estrategia. O sea, es mi estrategia. Por tu culpa, la alarma se me ha caído mi Rappi. No puedo perder. Les tengo chupados y compito contra chicas. Oh, déjame ganar alguna vez. Es un quilombo, sí. No me emparrones tanto. Escenario totalmente al pedo. Creo que acá no. Oh. Y acá aviso que se va a ver mal, porque es desierto. Estás en plena feria, pero el escenario cambia a desierto. Muy bien. Porque sí, ¿eh? Porque pintó. Encima encuentros en activos en la ciudad. Sí. Sí, igual esta no es la ciudad. Esto viene a ser como un dungeon porque... Porque esto es una parte de la historia en la que ahora mismo no puedo volver a la ciudad. Que eso es otra cosa que odio y que tengo que anotar en la reseña. Es que prácticamente todas las zonas a las que vas tenés que estar seguro. Mira qué ojete. Tenés que estar seguro porque no podés volver a la ciudad hasta que la terminás. Igual, ¿para qué vas a querer volver a la ciudad? No sé. Brazo derecho de tipo Crab Hit. Bien, y subimos de nivel. Brazo derecho de tipo Crab... no me sirve, yo necesito brazo izquierdo. Guardo por el nivel, pero... No me sirve. Bienvenido, por favor, estás en tu casa. Los nuevos hacen trabajo de media jornada en muchos sitios. Es estupendo venir a la isla Meadow con excursión del colegio. Todos los días tenemos muchos clientes, así que el cocinero está de los nervios. Un plato a la mesa 1 y el cliente para la mesa 4. 3. Hay mucho trabajo, así que nada de ponerse en medio. Bienvenido, soy su experta camarera. Estupendo poder salir un día. La comida es maravillosa. Si el cocinero fuera un Meadowbot. Papá dice que gracias a un Meadowbot que le ayuda con su trabajo, voy a tomarse el día libre. Una rocola, mirá. No tiene adelante en el luchador, qué pena. Estoy viendo capaz que tocando algo encuentro una medalla, no sé. Bueno, la cuestión es que acá no hubo nada. Y yo necesito ir acá. Porque acá se supone que hay todo un concurso. Ah, no, esta es la montaña rusa. No me interesa. Hola. Sí, vamos a ver con este. Un golpecito para los pibes. Una curación. Menos mal que le da la curación justo a ese. ¿Ves? Ponele, si a este le llevo a sacar el brazo izquierdo de fuego, entonces ahí ya, por más que no sea de mi estilo, de mi personaje, lo puedo encajar en algún lado. Y a mí lo que me interesa es eso de que daña con fuego. Que daña más allá del coso. ¿Cómo anda, Poldacus? Bienvenido. Bueno. O las patas de este que tiene como 140, 160. A ese necesito. Este encuentro me viene bien. Era buena serie, yo lamentablemente nunca la vi, así que ni idea. Pero bueno, espero que te guste. Que te guste este jueguito. El antigancho, así que a partir de ahora yo le quiero pegar al de arriba. El de abajo no me interesa, así que vamos a cargar Motherfucker. Para la ole. Litoski, ¿cómo anda Gio? Cargar uno más y después lo reviento.
¿Andás usando ese video? No, es este escenario que está mal hecho en el emulador. O sea, no, para mí es un problema del emulador. Una serie de Pokémon que combinaba robots y cosas rancias, exactamente. Mira, es el hijo bobo de Pokémon con Transformer. No, es este escenario rancio que está todo roto, básicamente. Pero este es por el emulador, esto no es por el juego. Vale, tanto me va a sacar. Cuando puede pasar algo parecido. Igual es en el único escenario que pasa, ¿eh? Es en el único hasta ahora. Alabé el escudo, este bicho ya no me sirve. Misu, vas a darle una curación leve. Y vos, ya que estás hecho mierda, cágalos a piñas. Ya no me importa. A veces me pasa con los emuladores. Igual este es un escenario nada más. Debe ser que tiene algún efecto loco de clima. Onda, viento, distorsión de pantalla, como en el Yoshi Island. Y debe ser por eso. Pégale al que vos quiera. Ya me da lo mismo. Aunque tenga el antigancho, no me interesa. Pegar. Está probando el DPS Engine un juego. Hice glitchar las animaciones. Qué choto. Quizá un tipo. Una tormenta. Sí, algo de eso debe ser. Seguro. No, no me lo maté de una, chabón. Tenés piernas de 120 de vida y el hijo de puta va y le ataca la cabeza que tiene. Tomá, sorete. ¿Qué me matás a mi amigo, forro? Está aparentecito. El tema es que vamos uno a uno. O sea, así como estamos ahora, tengo las de perder. Porque el otro robot tiene una banda de vida. Pero ya prácticamente no me pueden atacar. A este del otro sí puedo atacar todavía. Yo voy a tirar todo mi silazo. Me puede matar a Roll todavía. Pero por suerte, esquiva muy bien. Es lo mismo, tenés 55 de vida en la cara y 160 en el resto y le va a pegar al resto. Ahora estoy en modo de hacer la mayor cantidad de daño que pueda porque ahora se va a definir por eso la partida. Bien, 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 bien. Eso me sirve que haga. Yo necesito ese escudo. Ese escudo lo necesito. Es muy bueno. Trampa. No me interesa, no tengo ningún aéreo. Pero si no es aéreo mi poder, ¿qué me estás diciendo? Ah, trampa antiataque. O sea que es un cagón. No importa, yo me curo. Claro, yo no debería atacar entonces. Y bueno, atacaremos. Se definirá por la suerte. Espero que me dé ese escudo que lo re necesito. Ah, por la suerte no, por la estrategia. Va a ver. Si llego, no llego, me parece. No, no llego ni pedo. No, lo de tiempo de abajo es lo que dura la pelea completa. Si llega a cero, se define por puntaje. Pará, ¿por qué decía baja? Ah, qué boludo, toqué cualquier cosa. Creo que la cagué, ¿eh?
El ganó en el psiqui, bien. Gané porque en promedio le saqué más vida de lo que me ganó él. Piernas multileg. A ver, estas puede ser que sean para Spider. Para este. Multileg. Pero armadura 20. O sea, sí, son las de... son, concretamente son las de Spider, pero armadura 20. ¿De qué me sirven si yo necesito tener mucha armadura? Ya está usando estas. 60, 120, 140. Yo necesito tanquear. No me sirvió. Así que tengo que... tengo que seguir haciendo esto. Pero Spider, pero no me interesa Spider. Yo Spider lo tengo solamente para que me... para que me proteja al otro. Y para tirar ataque de esa... No lo tengo como Spider. ¿Por qué? Porque elegí mal la medalla. Ah, no, la de Spider me la regalaron encima. Así que peor, más bota todavía. Vamos a tirar un... ahí. Sí, es que necesito un tanque sí o sí. Pero eso, como el juego no te da la medalla, te cagás de infeliz hasta que conseguís una medalla que te sirva. Y encima, una vez que me dé la medalla, tengo que volver a farmearle todo, porque las stats dependen de las medallas. Así que estamos en problemas con eso. Bien, anda, salí de acá, gil de goma. Suena complicado. Es una bosta el juego. Macris, ¿cómo andás? Bien, bien, le pegó en la jeta. Lástima que le pegó tampoco. Pero qué bien eso, qué buen golpe. Igual voy a seguir con la típica. Yo arranqué en algún momento el Shin Megami Tensei 3, bastante lindo. Los Shin Megami Tensei dicen que son todos muy lindos. Antigancho, listo, ya no puedo hacer más gancho. Así que vamos a... no me sirve esto. Sí, dicen que es muy jodido ese. Para colmo. Defensa. Ole. No, va a ser... esta pelea va a ser lo mismo. Me saco del medio, de encima al del medio, y el resto es una suerte. Ahora con el robot del medio no puedo pegar más porque me hizo un antigancho y mis ataques son de gancho. O sea, son de tipo gancho. Bien, ahora sí. Los ataques que tiene el del medio, los otros son de disparo. Perfecto. Arranqué el Dragon Quest. ¡Vamos, los pibes! Dragon Quest, le tengo muchas ganas. Dicen que es uno de los mejores juegos que tiene la PlayStation 2. Y yo estoy seguro de que sí, porque es Dragon Quest. Es así. ¿Le está gustando el juego? Este me está gustando, pero es una reverenda porquería, basura inmunda, asquerosa. Que es pura suerte y nada más. Más allá de eso, me gusta el juego. Vamos a hacer una super cura. Encima farmera. Toma. Solo fue uno de ese de ángeles. El 9. El 9 también. Dicen que es el... es en realidad el Dragon Quest más raro, porque es el único de la saga principal que es de acción, que no es así. Y aparte se puede jugar de hasta 3 jugadores a la vez. Onda Monster Hunter. Vamos a hacer una última carga y reventamos al que se me ponga enfrente. ¿En serio? ¿Sí? ¿Tiene conexión? Menos mal que zafó. Todo me da fuerza. Lástima que Lemu no tiene online. No, posta. O sea, se puede jugar online con la DS, con la R4. Pero es todo un tema. Yo una vez lo hice. El de Play 1 estaba bueno. En PlayStation 1 tenés el Dragon Quest 7. Que sí dicen que es muy bueno. Pero que es extremadamente largo.
Y después en Japón tenés los Torneko no sé cuánto, que son de un personaje del 4, que básicamente son Mystery Dungeon. Esto va a ser un suicidio, pero vamos a hacer, no, que sea lo que Dios quiera. Bien, yo tengo que matar a este. Me saco encima a este y listo. No, ¿cómo que va a fallar? ¿Por qué, niña? Metralleta. Listo. Listo, ya está. Ya con esto me saqué encima del que más pegaba. Y me voy a sacrificar un poco de vida con la trampa esta para ir y hacer que este no me pueda pegar. Bien, así. Y de paso le saco vida también. Si total, yo ahora voy y curo con la tipa. Igual no voy a llegar a curar, pero no importa. En Wii creo que vi uno, pero tipo Monopoly. En Wii también está el Dragon Quest Sword no sé cuánto. Creo que es Dragon Quest Sword, justamente. Que básicamente es un... Es como el Samurai Warriors y como el Zelda Crossbow Training. Es básicamente ir pegando con la espadita, con el Wiimote. Yo lo voy a jugar cuando... más adelante. Ya fue, me voy a sacrificar con esto. Total, ya está. Ya está muerto este. Recuperación, bien. En Japón hay unos tipos Pokémon que vea. Sí, esos son los Dragon Quest Monsters. Los primeros están para Game Boy Clásica. Y acá en Game Boy Advance tengo uno también, pero en el catálogo japonés. Claro, es que en realidad el Dragon Quest 5 por primera vez tiene lo que es... En el Dragon Quest 5 vos podés capturar monstruos. O sea, los reclutás como si fuera un Megami Tensei básicamente. Después vino Pokémon y después vino Dragon Quest Monsters, utilizando la fórmula del Dragon Quest 5, pero bueno, como Pokémon vino antes que el Monster, quedó como que es la fórmula de Pokémon, cuando en realidad es la propia fórmula de Dragon Quest 5, pero bueno. Es básicamente lo mismo, sos un nene que recluta bichos, porque no es grande como para pelear. Sí, lo que pasa es que en el 5, lo que tiene, todavía no lo jugué el 5, en cualquier momento le entro como trompada de loco. Lo que tiene el 5 es que durante todo el juego vos tenés pocos compañeros en el grupo, y no llegás a cumplir la cuota siempre. Qué buena curación que se mandó. Entonces lo que hace el 5 es que introduce esto de que vos reclutás a los monstruos. Pero... claro, no siempre vas a poder. O sea, primero tenés que ganarles y tenés que saber cómo reclutarlos y tenés que probar distintas cosas y... es un quilombo. Pero está bueno, están muy buenos. Ve, yo debería haber dropeado la GBA manía y debería haberme puesto a jugar Dragon Quest 5 y no lo hice. 39, bien. No lo hice todavía. Una curación más grande y listo. Che, nunca más le salió el fueguín, ¿eh? Los bastardos me mintieron. Y no estaría jugando esta garompa, la verdad. Sería más feliz. Definitivamente. Está, por fin se me fue el fueguín. Igual yo soy capaz de pasarme este juego solamente para decirlo pasé y dropearlo después de pasarlo. Me conozco. No me gusta quedarme con la bronca. La última vez que me quedé con la bronca fue hace 2 meses. Justo antes de viajar a Tandil fue. Que fue con el breakdown de la Xbox clásica. Que lo mismo, uno de los mejores juegos que jugué en mi vida, pero son tan experimentales que la cagan completamente. Los Dragon Quest te hacen putear de lo lindo. El 2 me traumó.
cuando jugué el 2 dije no voy a jugar nunca más un RPG. A la otra semana empecé el 3, viste. Pero el 2 me traumó con el final. La dungeon final del 2 es muy sádica. No me sirve, ya me diste las patas. O sea, dame el escudo del chabón que ese sí me sirve, dame las patas del otro. No. Te da las patas del bicho que no querés. Juego que lata, tenés que esperar a ver si abren ya. Muy bien, todos en fila. Vaya, mira que cola intenta. Cochino, ¿cómo la está mirando la cola la nena? Intentaré entrar más tarde. Cochino. Mira, aquí me ha hecho sentir como una niña otra vez. Como he hecho de menos mi infancia, tantos recuerdos, tantos sueños. Nada por aquí. ¿A quién le quiero pegar? Al que venga. Curation. Fasto Eido. Bien, este lo mato rápido. Sí, este es el monito pedorro, este lo mato rápido. Le pega duro este, pero... no importa. Me saca al pajarito del medio y listo. Qué buenas patas que le puse. Listo, te damos de vuelta si te anima. En la jeta. Bien, golpe 10. Misilazo. Vamos a hacer con golpes. ¿Ves que así, independientemente de que tenga o no el corazón que necesito, así, contra estos bichos me funciona el juego? ¿Pero por qué? Porque estos son re debiluchos también. Entonces cuando tenga que pelear en serio no me va a funcionar. Bien, misilazo. Ah, lo puso, pensé que le iba a esquivar. Lo repuso. Ahora que le hago un golpe en cadena. Ah, y encima le cae porque no puedo atacar más. Antiaéreo no me debería sacar. Toma. Brazo izquierdo de strike hit. Derecho izquierdo. Frenesí, martillo, un ataque rápido de gancho. Tiene armadura 30. 40, sí. No, prefiero quedarme con el de 50. Encima de gancho. Bien, juego, te doy otra chance de que me des al que necesito, por favor.
Gracias. Totales. Gracias, totales. ¿Qué es esta wea? ¿Cómo andas, Arweisen? A mí me prometieron Breath of Fire. Eso hubiera sido si yo hubiese sido un tonguero. Pero como lamentablemente soy un hombre de bien, dije, bueno, a pesar de que voy a tonguear la ruleta, vamos a hacer una ruleta. Y salió esta wea. Está todo bugueado el escenario, es así. Es así por el emulador, pero es solamente este escenario. En el resto no. El resto anda bien. No importa el antigancho, oh, Gil. Tómate un golpe de error. Dale, loco, quiero que me dé una parte del bicho ese. Lo re necesito. Así que vamos a darle todo a golpe. Capaz que si soy más agresivo lo hago mierda. Total, después lo cubre y listo. No me importa. En la cabeza, por favor. Pata no. ¿Cómo andas, Arweisen? ¿Todo bien? Que la rompo, muerto de calor como todos. Ah, ya fue, vamos a tirar misilazo a la mierda. Que pegue nomás, no me interesa. Capush. Está re curado encima. Siga pegando. Ay, casi le gano la pata. Qué bien. Hemos tongueado esta batalla. Successfully. En la jeta, en la jeta. Loco, tiene las patas con 2 de vida, por favor, ¿le puedes pegar en las patas, querido? O sea, tiene las patas con 2 de vida. Con 2 de vida. Pegarle en las patas. No te cuesta nada. Es pegarle tuki. Y lo cagas. El tipo no se vuelve a atacar porque no le dan las patas. Con un antiancho no me importa. Dale, 74. Bueno, sí, está bien porque lo había reforzado. Sí, eso está bien. Ah, por fin. Por fin me sacas algo que me interesa. ¿Qué? Cierto que se targetea al principio. Gran video, huejo. Gran video, huejo. ¿Cómo anda, guardo? ¿Qué? Me olvidé de activar los sonidos. Perdonen, gente. Dale 2 misilazos y listo.
Vamos, curación 14. Eso. Eso. Vamos, defensa 23. Tengo entendido que el máximo de la estadística es 100. Y de los niveles también. A ver, en este lo que haga tiros al de abajo. En este me tienen que dar una parte del bicho de abajo. No tienen que ser tan ortivas. Mira, le maté al bicho de abajo. Vamos, 40, ya es un montón eso. Creo que está rotísimo para esta parte del juego. Igual no garantiza nada. Sí, la reta, estas piernas me pueden llegar a servir. O sea, tal vez a estos no, pero si después armo otro que sea así de coso, fijo que lo voy a usar. O sea, por ahora, ¿cuánto tiene la reta? Cada vez armadura 30, pero no importa. Y 10 aéreo encima. O sea, si en algún momento me armo un aéreo, me va a servir. Nivel 29. ¿Y el otro cuánto tiene? 19 y 27 capas. Genial. No sé si no puedo entrar por aquí. Che, pero estoy buscando a la piba que no está. ¿Y dónde está la piba? ¿Qué juegazo dicen por ahí? Ojalá pudiera disfrutarlo como lo disfrutás vos. A mí me parece una basura, pero bienvenido. Bienvenido, bienvenido de todas formas. Espero que lo pases bien en estos streams. Rememorando tus recuerdos con este juegazo. ¡Olé! Qué raro que este haya esquivado, ¿eh? Bien, justo la curación que necesitaba. Excelente. Vamos, disparo al jefe y a la mierda. Lo hacemos, boleta. Listo el bracito. Casi listo el otro bracito. Y con esto debería ser GG. El tema ahora es a dónde carajo voy, porque ya le hablé a todo el mundo. Me parece que me voy a tener...
tanta suerte vas a tener que le apuntás a la cabeza al tanque, boludo. ¡Qué juego de mierda! Ahora te hago mierda. Yo te avisé. Ahora te hago mierda. Bien. Bien, 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 bien. Qué lindo juego, ahora sí. Piernas ya las tengo, no me sirven. Guardo por la experiencia, pero no me sirven las piernas esas. Ay, ¿por qué tenés...? Guarda, sí, sí. Si te pongo el comando de guardar, porque quiero que guarde la partida. Ah, todavía no fui para acá abajo, me parece. Es verdad. La velocidad ya se la saco. Este le llega a pegar para... ¡Uy, qué bien! Que le haga otro, por favor, que le haga otro, por favor. ¿Sabes qué? Ya perdí la fe, no me va a dar las partes del otro robot. Sinceramente no creo que me las dé. Vamos, por más que tenga trampa no me importa, hay que sacarlos, hay que matarlos rápido, es la única manera. No importa, todavía saca poco el gancho. Se recupera con curaciones. No, así se me... Bueno, sí, contra ese nunca lo había pegado así. ¿Sabes qué? Sí, vamos a matar este rápido. Mato este rápido y el resto va a ser como siempre. Y esperar a que termine todo. Vamos. Ya le queda poco, ya le queda muy poco. Ojalá que le pegue. Ojalá que le pegue. Si le pega, le gana. Nah. Mira que sos. Mira, curación. Y voy a tener que gastar el último misil para este, pero va a valer la pena. Vamos a poner un defensa. Solo por las dudas. No, ahora con esto lo tengo que matar, sí o sí. El peligro de este combate ya se fue. Ahora me queda aprovechar esos golpes que me dieron como combustible. Pero no me cures al de arriba, juego asqueroso. Curame al que necesito que cures. Hola de nuevo, ¿cómo andas, Dusterar? Re bienvenido.
Y a la quien quieras. ¿Ves? ¿Ves por qué necesito curar al del medio y no al de arriba? ¿Entendés, Rol, por qué tenés que curar al del medio y no al de arriba? Porque ahora directamente... Nada, no dije nada. Pensé que había atacado el otro brazo. Que le pegue a la araña, por favor. Defensa. Bien, bien. Una buena, por fin. Patas a la B. Brazo a la B. Cabeza a la B. Cabeza de tipo Blast Boom, bien. Esa es nueva. Sí, que había venido acá, es lo mismo. No hay nada acá. Recién vine acá. Bienvenidos a la isla Medabot. Barco una zarpa. No tengo mal variado, ¿ok? No, mamá mía, mucha suerte. Muchísima suerte. Centro, restaurante, base selectors, castillo de la bruja. O sea, ya exploré todo lo que hay en este lugar y no puedo hacer nada en ningún lado. Ah, acá me faltó, qué boludo. Lugar sorpresa. Está, ahora sí. Creo que algunos forasteros también competirán. ¿Serán buenos? No. He comprado un montón de regalos para los amigos. Ahora descansar. ¿Qué? Esas megapiezas no se pueden usar. ¿Quieres cambiar mi head shooter por un spreader? ¿Lo tienes? Un spreader. ¿Lo tengo? Pará. Me da piezas. ¿Tengo un spreader? Robito, Lagoon, High Flash. Spider. Misil. Un carnetín. No. Por lo menos de cabeza no es. ¿Qué me piezas debería cambiar? Ninguna, te van a cagar. Doy de comer frases también, ¿eh? Yo también podría ser un héroe si fuera un luchador fuerte. No sé, no sé, está la perra. Emocionante. Nasa se da toda la vuelta para pasar por acá. He oído que algunos forasteros también compiten. Copia y pegame el diálogo cuando quieras, ¿eh?
Solo permite entrar a la sala de participantes. No me interesa. La batalla en el grupo A fue dura. Quiero que el chico ganó de la tu edad. Entonces el grupo está a punto de empezar. Bueno. Gente, yo me parece que voy a grabar acá mismo. Voy a probar una batalla y igualmente voy a dejar hasta acá. Ya que voy a ir a un rato nada más para farmear y ver si podíamos avanzar algo, y se avanzó algo. Ah, también se me tiras para el grupo A. Las cosas del grupo empezarán enseguida. ¿Quieres entrar? Sí. Me ha apuntado el número de serie que hay detrás de tu medio reloj. Por favor, sigue hasta la sala del torneo. Por aquí, por favor. Soy tu contendiente para el primer asalto. No importa quién gane, todo vale en el amor y las batallas. Si es alguna buena batalla, abre tu apetito. Pero no soy recepcionista. Te espero una lucha 5. ¿Estás preparado? Sí. Vamos a curiosear nada más. No espero ganarla ni en pedo. Pero bueno. ¿Todos preparados para la rabatalla? Sí. Gracias por su aplauso. Por fin pude dar comienzo a la competición del grupo B. Esperamos que los luchadores nos den un gran espectáculo, tan grande como el que nos ha dado el ganador del grupo A. Muchas gracias, preparados, que empiece la batalla. Si no, te quedas conmigo todo el día. Ganame nomás. Bueno, vamos a empezar entonces con este golpe. Vamos a ver qué hace esta batalla. Acierto de metralleta. Una piecita del fondo, nada que ver. Es lindo caballero, ¿eh? ¿Qué hace esto? Me sube la probabilidad de éxito, así que el cabezazo no me va a servir mucho. Y encima tiene las protecciones, así que... listo. ¿Y qué pasa si tenés dos protecciones? ¿A quién se le activa la protección? Buah, dale. En serio. Así empezamos. ¿En serio? ¿Así empezamos? No, no me sirve de nada esto. Ya está, ya perdí, boludo. Ya perdí la batalla. O sea, no me sirve porque ya se me murió el chabón. Tengo que sacar el escudo. Con esto entonces vamos a usar el escudo y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué hace? Contraataque activado. No le pensaba pegar a ese igual. Va a estar complicada esta batalla. Defensa de piernas. ¿Por qué a las piernas? Tiene un escudo, chabón. Bueno, igual mejor todavía. Mejor que sea a las piernas, mucho mejor. Listo, con esto le tengo que sacar el escudo. Y vas a hacer una mega curación que no va a llegar, me parece. Ojalá que llegue. Si llegue, me salve la partida. Me salve el combate. Vamos a ver, piu piu piu. Brazo. El de la espada no me sirve. Y no le hace efecto en cadena. ¿Por qué no le hace efecto en cadena? Disparo de metralleta. Bien. Zafé re bien. Zafé de puro oscuro. Zafé por estrategia. Por suerte, mentiroso. Zafate por pura suerte. Lo que zafé. ¿Cómo anda, Mebu? Se viene ese medarrancio. No me sirve ninguno de estos ataques. Pero sí me sirve pegar al otro, porque tiene escudo. Así que vamos a tratar de que esto me funcione. Como yo creo que puede llegar a funcionar. ¿Todo bien, Mebu?
Me hizo mierda el escudo ya. Bien, perfecto. Que no funcione el contraataque ahí, está bien hecho. Está bien hecho. Exactamente quería pegarle a este. Sacale las patas ya que está. No sea maldito. Bueno, a la B el escudo. Me pusieron entre ayer y hoy, ¿sí? Me imagino, casi fin de semana deben estar a full. Bueno, me pusieron el escudo, pero no importa. El tema es que ahora este golpe no me sirve. Pero otra cosa ya no puedo hacer, así que... Vamos a tirarle disparo, ya fue. Vamos a empezar a tirarlo a los misilazos. Total, no tiene contraataques. Dale, que todavía puedo zafar esta batalla. Ayer estuve en una cirugía comando. ¿Otra más? ¡No! ¡Zarpado! Bien. A mí me pidieron cubrir una cirugía en la mañana y otra... ¡Fua! Muchísimo. Vamos, curación 15. Tengo fe, ¿eh? Tengo un poquitito de fe todavía. Por más que este no le pegue, no importa. Tengo algo de fe. Menos mal que fueron cortas, la verdad. Vamos a tirarle misiles. Bien, 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 bien. Uy, no, la va a matar a Robert. Funciona bien, zafó. Qué ídola. Pretty Prime, ¿qué hace esto? Protectora. Esta unidad a veces contraataca durante el apoyo. No me interesa. Porque ya no puede hacer más apoyo. La cabeza. 32. Nada más. Vamos a seguir tirándole misilado. Otra no me queda. Otra no me queda. Sí, de momento seguimos sin la cámara, así que... Te presento a Robotín. Bien, eso quería. ¡Tomá! ¡Lo puso! ¡Lo puso! ¡Qué bien! Pensé que no le iba a pegar. No tenía ni chance. Eso significa que con esto puedo ganar por porcentaje. Sí, bien ahí. Bien, carajo. Misu, curate. Vos solita. Bueno, ahora hay que tener mucho cuidado con lo que haga. Vamos a pegarle una normal. Y con este... es que con este no me sirve hacer nada. No me conviene pegar. Porque tengo posibilidad de pegar al otro y que sea contraproducente. Y suena bien. Llegaste justo para la curación, ¿eh? ¡No! ¡No, no, 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 no! Defendete bien, por favor. Bueno, chao las piernas. Espero que no se haya targeteado las piernas. Sí, es que igualmente, por más que esté en español, inglés o en chino, es... Ah, es una porquería como está explicado todo hasta en el propio manual. Tomá, lo repuse. Ay, se targeteó mal. ¿Por qué se targetean mal, boludo? ¿Por qué son tan idiotas? Perdóname, Memo, pero este juego es una reverenda mierda. Perdóname, Memo, pero es así. Te juro que me hace tan mal las cosas este juego que te... En los momentos más críticos te falla todo, te dan ganas de romperlo, boludo. No puede targetearse tan mal. El comando lista no está funcionando porque no están los comandos hoy. Pero ustedes lo pueden ver si van a la parte de acerca del canal y apretan la imagen que dice GBA Manía. No, pues eso te mato. Pero qué mal que funciona, boludo. Qué mal que funciona. Me hace re mal que lo odies tanto. Disculpame, Dani, pero me hace mal que este juego sea una poronga. Yo te juro que no lo quiero odiar, pero cada vez que lo juego
es jugarlo una hora re feliz y el resto de las horas renegando. Entonces llega un momento que ya no soy yo, el juego es una mierda. O sea, está mal hecho el juego, entendeme, por favor. Admití que está mal hecho. ¿Por qué tiene que ser todo tan a la suerte, así, de esta manera? Porque al juego se le canta. Si el juego fuera bien hecho, no estaría diciendo estas cosas. Pero el juego me obliga porque es así de malo. Lo que el juego con Sabe Estates para el... Claro, claro, así es el mejor juego del mundo. Hoy lo dije. Cuando vos tenés suerte y one-shoteás y te quieren pegar y vos esquivás, o sea, cuando vos tenés suerte el juego está buenísimo. El resto del tiempo es una cagada. Entonces no es un buen juego. Por más que les guste, por más que sea su infancia, perdónenme, pero no es un buen juego. Es un juego mal planteado desde el principio. Bien. Ninguno atacó, así que... Es lo que digo. ¿Por qué se puede curar? Ya sé, ¿por qué no puede curar a los demás? ¿Por qué? Dani, explícame, ¿por qué no puedo elegir a quién curar? Porque el juego es malo. ¿Cómo no vas a elegir a quién querés curar? Tomá, mirá, de puro jete, ¿ves? ¿Ves? Ahora digo que el juego es el mejor del mundo porque lo pasé, pero lo pasé de puro jete, no es el mejor juego del mundo. Lo pasé por el factor suerte. Brazo derecho de Don Mube. Ganar el primer asalto de Siki. Vaya, he perdido, pero te quedarás conmigo en el desfile, ¿verdad? Ya está, déjame ponerle pausa, déjame grabarlo. No quiero jugar más. Me tengo que ir. O sea, fíjate por lo que gané. Ha sido emocionante, ¿verdad? No fue emocionante. Fue una bosta. Pará, sí, lo voy a grabar. Vamos a ver si me dio... El brazo pasa que es brazo derecho. Me puede servir para esta. Don't move. Detiene. Ahí está. Gracias. Por fin algo decente. Ah, Iki. Es verdad que es mi contrincante, sí, así que nos vemos, no falta. Bueno. Vamos. Espero que nuestro ganador Iki nos ofrezca una gran pelea en el asalto 2. Enfrentará a la bella Karin en una emocionante batalla. Que el segundo asalto empiece ya. Que este lo voy a perder, no solo me gustan, sé muchas cosas sobre los Medabots. He leído un montón de libros. Este lo voy a reperder, olvídate. Porque... ¿tiene pajarito? ¿O qué es eso que está ahí? Tiene pajarito. Olvídate. O sea que... A tanquear se ha dicho. Vamos a tirarle un golpe congelador. A ver cuánto tiempo... Es que igual no me interesa tampoco ese Don Move. Debería tener todos los Medabot Healer, sí. Esa fijo que Healer. Ay, sácale un poco más. Sácale un 4 puntitos más, por favor. A ver, tiene defensa. Claro, defensa Healer y... Eso es exactamente lo que yo quiero. Que sea defensa y Healer. O sea, que sea defensa para ella. ¿Y eso? No se puede usar media fuerza. Dale. ¿Y cómo se supone que voy a tonguear así? Bueno, si tienes a defensa, puede que este combate no sea jodido. No puedo targetear a la de arriba. No puedo usar media fuerza. No puedo hacer una mierda. ¿Qué verga que es este juego, Danny Box? Perdóneme, pero este juego es así. O sea, fíjate, me lo casté en el primer turno. Claro, nunca perdí un combate porque nunca combatía. XDDDD. Así cualquiera. Pero oíme. Fíjate lo que es la tipa esta. Se castea la defensa perfecta y yo no puedo targetear al resto. ¿Y entonces? ¿En qué quedamos?
Bueno, y encima cura, que eso es obvio. Al pedo. Ahí está, disparo. Ahora sí, comela, Karin. Realmente me estoy pensando, no lo juegues, Ciro, no seas pelotudo. Haceme caso, no juegues esta bosta. Y si lo jugás, jugalo con truco, con sabestate, con todas esas boludeces. Pero no lo juegues porque es malo este juego. No lo vas a pasar bien. Si yo que adoro, amo los RPG, estoy renegando así. Ni se te ocurra. ¿Sale dropear esto y empezar Dragon Warrior 5? Mirá, estoy a punto de dropearlo en serio. No lo voy a dropear hoy porque quería ver si ahora podía hacer un poco de progreso. Y afortunadamente hubo mucho progreso en esta horita y media. Conseguí buenas partes. Pero no te core, querida. 14. Claro, encima su curación es mejor que la que tengo yo. Y sí, si es un personaje healer. Pero muchas ganas de dropear todo al carajo desde hace tiempo. Y pero no le pegué. Es indefendible, este juego es indefendible. Y te juro que me da lástima porque cada 20 minutos entra alguien diciendo que juegazo, es parte de mi infancia. Y me da cosa que sea algo de su infancia y que lo primero que escuchen sea que es juego de mierda. Pero ¿qué quieren que le haga, loco? Ese juego es una mierda. Y es como digo, claro, yo la pasaba re bien con sabestate, yo la pasaba re bien usando trucos, yo la pasaba re bien haciendo cualquier otra cosa, menos que jugando el propio juego como se supone que se debe jugar. Y así cualquiera es el mejor juego del mundo. Pégale en la cabeza, rompele la cabeza. Y le saca 32. El misil que más tengo le saca 2 pesos. Encima la tonguera te cura a todos. Y cuando yo tengo que curar, no puedo decirle a quién quiero curar. Porque el juego es estúpido, pero si vas el enemigo sí puede. Mira, se cura lo que le acabo de sacar. Entonces, ¿para qué mierda se lo saqué? Me ha cargado un motherfucker. Y al final jugás a eso. Jugás a cargar el MF y a tirarle un super mega poder. Y dependes de la suerte y el juego es la misma mierda de siempre. Ya está, se curó por completo. Y encima, como tengo eso, ya se puede usar Mega Fuerza. Ah, genial. Justo que lo necesitaba. Justo lo necesitaba. Por más que hagas el escudito, no me importa porque mi Mega Fuerza no es con escudito. ¿Estamos? Cada mi curación se va al toque, la de ellos dura 3 horas. Y se curó al 100 encima. Ahora vas a ver, cúrate de esta, forro. Toma, en la cabeza de una. Bien. 10 de vida tiene. 15 de vida, encima se lo que te da bronca, 15 de vida. Pero no lo puedes targetear a ese bicho. Y ahí lo targeteé de puro culo, entonces no me sirve porque ¿qué es 15 de vida? No es nada. Combinar toda la vida junta a ese y no es un porcentaje que te haga nada. Bueno, chavo el escudo. Neutranurse, recupera total. Me vale madres porque ya se había recuperado total. Vamos a tirar golpe. No, debería haber cargado, qué boludo que soy. Sí, la música y los gráficos es lo único bueno que tiene, y los diseños de los bichos. Pero no le saqué, es 44, si el tipo tiene 45 de vida. ¿Por qué le haces eso? Sacale 45, ¿qué te cuesta? ¿Qué es un punto nada más? ¿Qué te cuesta? Y le saca 24 y el tipo tiene... A ver, me lo hizo dos veces. ¿Me vas a decir que el juego no está seteado para eso? ¿Lo vas a seguir defendiendo? Ay, oh, encima se pone el escudo de mierda. No sé,
Y a golpe no te sirve de nada, ¿cierto? No te sirve de nada. Ya nada de lo que tiene este le sirve de nada. Sí, el que era de volador, que le puedo sacar el volador con el poder, ya lo maté, así que tampoco me sirve de nada. Y si hay protección, no le pega. Porque esta protección es total, que me parece cualquier cosa que tenga protección total, así porque sí. Toma, ahora por eso te esquivo, jodete. Y este, y no me queda otra que hacerle curaciones así. Está cierto, por lo menos pega más. Le tira curación. Bueno, bien. O sea, bien no, pero bueno. Si le pego dos veces seguidas a esta, si es que le llevo a pegar, no le pega. Y como está toda curada, no la voy a llegar a matar. No, no te sirve de nada este equipo. No te sirve de nada, toda la estrategia no te sirve de nada. Seguís recayendo en la suerte de tener el coso y justo en el momento poder usar el disparo. ¡Comela! ¡Comela! ¡Forra! ¡Comela! ¡Comela! ¡Netranur se forra! ¡Tomá! No está mal, tengo que repetirlo. Es agregar tipo Sidemuffler. ¿Qué mierda es eso? Brazo derecho de Sidemuffler. Kabuto controla la mega fuerza bola de daño. ¡Vamos todavía! Una medalla Kabuto. Para, esta es una nueva. Se ha transformado en una nueva forma. Le ganó el segundo asalto de Siki. Muchas gracias, aprendí mucho en esta pelea. Bien, boludo, bien. Dejate de joder. Pero ves, Nebu, lo que digo. Al final ganás con headshot crítico. Si no, no ganás. Ha sido emocionante. No, la verdad que no. Pará, ¿qué onda con este que ahora evolucionó? No, este no era. Este es Spider. Capa. Y pero no tengo la medalla Kabuto. Ah, este es el que evolucionó. Claro. Brazo derecho me dio. Tenía un brazo derecho que era como unas alas. Rarrancia. Que no son para esta. Deben ser para esta. Sí, Sidemuffler. Convierte en inútil la muda fuerza. No, gracias. Me quedo con este. Tengo que hacer otro salto más encima. Sí, dale. No quiero hacer más, pero si como dice, tengo que hacer otra más. Y ahora voy a tener que pelear contra el grosso. Obviamente. Ah, no, contra este Gil. El tercer asalto es el miembro de los Skrulls. Ese es Spoon, perdón, quiere decir Sloan. Esta vez sí que dejarte hecho una piltrafa. ¿No sabes si otra cosa? No, no, tiene bichos aéreos. Ah, sí, tiene bichos aéreos, me sirve. Yo lo voy a entrar a cagar a tiro ya. Desde ya. Golpe. Curación. Vamos a ver. Este debe ser full ofensa, me va a hacer mierda. Oh, mirá la defensa que tiene. Tiene las patas mías. A esto no le voy a pegar nunca. Mala estrategia la mía. A ese, no sea malo. Que este me lo mata re de una. 65, y sí, si tiene. Tiene específicamente el arma que me hace el crítico. La hice mal yo. No, pero no es cierto, este me sirve. El único que lo hace bien es Kabuto, y sí. Los demás son de goma, es que sí, es así. Bien, por lo menos le saco un montón, qué bien. Bien, con esto por lo menos protejo a la piba, y ahora... Curar, cubrir, curar, cubrir, curar, cubrir, curar. Porque este encima no me debería sacar nada. Bien. Ole.
Oh, ¿y qué le pasó a la mía? Ah, claro, si no tiene más piernas. Bola de daño. Quiero ver qué hace esto de bola de daño. Igual este combate lo empecé mal, pero este combate, si lo haces bien, no es difícil. Justo tengo el equipo que me sirve contra este combate específicamente. No, ¿qué le vas a targetear? ¿Láser? ¿Desde cuándo vos usas láser? Y desde siempre, si es el set de láser. 50 no me importa. Pero a este no. No me interesa matarlo a este. Espectacular el poder, espectacular el nuevo poder, te digo. Y es el gran poder de nivel 30. O sea, vos viste lo que fue eso, amigo. Espectacular el poder que conseguís cuando evolucionás. Prefiero no haber evolucionado nunca, si vas a ser así. ¿Por qué al brazo? Pégale en las piernas. Este loco se va a terminar leveando al máximo antes de que me termine el juego. ¿Qué te digo? Ahí sí. Es lógico. Ya me quedó completamente inútil. Contagialo, si le haces un crítico, contagialo. ¿Qué te cuesta? Trampa antiataque, pero esto no me sirve. Antiat. Ya me quedó inútil este bicho. Y esta ya se murió, ya está. Ahora todo depende. Reacción encantada, dale. Anda a lavarte el orto. Ahora todo depende de tener un objeto y que le pegue un crítico en la cabeza al otro. Que no va a pasar, porque ya tuve dos críticos en la cabeza en los combates anteriores. En este no va a volver a pasar. Qué choto que es este juego. Una basura, una verga. Malo, malo, malo. Defendelo todo lo que vos quieras. Es una mierda. Bien, por lo menos las patas. Hacele impacto de cadena, ¿qué te cuesta? Vamos a cargar Motherfucker. Y vamos a de golpe que no va a funcionar. No importa, yo quiero. Si te llega a encajar un super mega duper poder al que está arriba, ya está. Vamos a cargar rápido. El tema es que se va a poner en el medio alguno de estos y no me sirve. O sea, yo quiero matar al otro. Esto no me sirve matarlo, ni no me da con el promedio. Así que crucemos los dedos. Otra disparo. No, no le va a llegar porque el otro viene antes. O sea que este partido ya lo perdí. ¿Cómo estás, Emilo? ¿Qué diferencia hay con la versión AX? Que la versión AX es un juego de pelea. Este, en cambio, es un RPG. ¿Qué dije? No me interesa matar a este, así que este partido está perdido. Muy probablemente. Muy probablemente ni siquiera lo mate porque tengo tanta mala leche que le pega en todos lados menos en la cabeza. Y cuando le pega en la cabeza le saca 4. Perdí. No sé, te juro que Medabot, ojalá jamás hubiera existido esta basura de franquicia. No voy a llegar a cargar otro más, me parece. O capaz que llego muy de culo. Vamos a tratar de llegar. Es rapidísimo. Hay que abusar de que el mío es rapidísimo. Vamos. Mira, qué bien que targetó el de arriba. Lástima, no le pega nunca porque es un inútil. Bueno, vamos, 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 que tengo tiempo. Vamos, que le puedo llegar a pegar al de arriba, pero le tengo que hacer ya. Tiene que ir
Antes de que llegue el otro. Vamos, vamos, vamos. Por favor. No targete. ¡Ay, tío! O me matas al que tiene la mitad de la vida, o targeteas al de arriba. No le pegues al que tiene la vida llena y todo lleno, porque no te sirve. Es que es una poronga este juego, no te sirve todo lo que está haciendo el mío. Y le saca 21. O sea, yo tengo uno muerto, no llego a ganarlo por puntos porque tengo uno muerto. ¿Qué es de videojuego? Una basura, el forro que programó esto se tiene que cagar muriendo. No llego a hacer el super. No me da el tiempo. No les puedo pegar a estos. Y con el revólver no va a hacer nada. Por más que le pegue, no le va a llegar a matar. Pero bueno, ya no tengo más tiempo. Y le pega en el brazo. Dale, llega antes del coso cero, dale. Dale, dale, dale. No, Ciro, ya no califico los juegos por número. Lo sabes muy bien desde hace mucho tiempo. Yo los juegos no los puedo clasificar por número. Jamás. Para mí no se clasifican por número. El ganador... Y sí, obviamente que el ganador es Loan. ¿Por qué? Porque tengo mala suerte. Entonces lo tiene que hacer... No, estate no. ¿Qué es esto? Reset, dije. Entonces lo tiene que hacer de vuelta. ¿Por qué? Porque el juego entero, tanta estrategia, se la pasa por el forro del culo. Termina siendo una cuestión de pura suerte. Si no lo conocen este juego, no lo jueguen. Es una bosta. Y si ya lo conocen y les gusta, háganse ver la cabeza. Vayan a un psiquiatra. Porque no les puede gustar esta basura. Le pego un disparo ahí. ¿Alguno bueno de Medabot? Yo no conozco nada de Medabot, sinceramente. Es la primera vez que juego y que veo algo relacionado a estos bichos de mierda. Pasa que te comento, Emi. Acá hacemos la GBA manía. Acá nos estamos pasando todo el catálogo de la Game Boy Advance. Por más que los juegos sean difíciles o que no me gusten o qué sé yo, hay que pasarlos igual. La idea es jugar todo el catálogo y pasarlo. Entonces, bueno, tocó esto por una modalidad de ruleta. La gente agrega juegos a una ruleta y se van jugando. Y bueno, no podemos jugar otro hasta que lo pasamos. Y encima, ¿sabes? ¿Querés saber lo que es peor, Emi? Que este juego salió dos veces a la venta. Pero lo tengo que jugar dos veces porque al hijo de puta que lo creó se le dio la genial idea de hacer como Pokémon, de sacar dos versiones distintas que en realidad son la misma mierda, pero que tienen un bichito distinto. Pero claro, vos te jugás un Pokémon y Pokémon es lo mejor del mundo. Vos te jugás esto, te querés cortar los huevos, apenas jugás 3 horas, ¿me entendés? Hay una gran diferencia. Todo depende de la suerte. Yo ataco y depende todo de la suerte. ¿Cómo anda, Rod? Bienvenido. Bien. Ahora, le saqué... Lo recagué a tiro a las patas. Vas a ver que ahora no le va a volver a tocar las patas, No le va a volver a tocar las patas. Lo va a dejar vivo para que el otro tenga velocidad y me va a complicar la vida al reverendísimo reverendo pedo. Porque yo lo conozco. Yo lo conozco. ¿Cómo estás, Geror? Por favor, no digas qué buen juego que estás jugando. Por favor, no digas eso. Por favor, te lo pido. Tiene una supercuración acá. ¿Qué juego es este? Medabasura se llama. Medabasura. Medaví versión. Medaví en la peda. Versión. Verso, ¿qué versión? Es un verso este juego. Eso que dicen que está bueno, que es estratégico, eso es todo verso. Basuriña. Puedo hacer nada, así que me voy a recargar. Basura. Y Game is Trash. Y no es Trash Metal. ¿Parecido a Yu-Gi-Oh? No, por suerte nada que ver.
por suerte nada que ver, porque Yu-Gi-Oh! Es distinto, pero es más parecido a Mega Man Battle Network. Tenés que juntar un millón de piezas que te las dan por pura suerte, y te dan una por combate, y ninguna pieza te sirve. Ninguna pieza te sirve. Llevo jugando 11 horas, tengo dos piezas que me pueden llegar a servir. Dos. De resto, todas las piezas inútiles. Inútiles, diría Sassel. Soy uno inútil. Mirá, vas a ver, ¿eh? Te hago un ultra disparo y le va a pegar a cualquier tarado que no me interesa pegarle. Vale, dame una mega curación, dale, apúrate. ¿Qué te digo? No me interesa. Y si juntás las piezas, ¿qué pasa? Aparece Exodia y te dice, ¿qué juego de mierda? Y se explota el cartucho a la mierda. Bueno, le saqué los brazos. Yo le quiero sacar la cabeza. Entera. Le saqué los brazos y el chabón justo atacó con la cabeza. Dale, dale. Soy uno inútil. ¿Sabes cuánto puntaje se merece este juego? Un cero patatero. Un cero patatero. Los que dicen que es un juegazo, obviamente están comprados por los maletines. Discúlpenme, pero es así, muchachos. No puedo targetear al de arriba. ¿Joder, el Castur? No, estoy jugando desde la Nintendo Wii. Es un emulador que tengo. A veces juego con la Game Boy Advance porque la conecto como si fuera un joystick, pero en sí estoy jugando desde la Nintendo Wii con un emulador. Bueno, me rompieron las patas a este, así que ya no me sirve. Prácticamente. Lo que dijo. Y es que es así. Obviamente, comprado como los directivos de FIFA, todo eso. No sé decirlo, ¿eh? Todos los que conozco que dicen que juegan esto de niño están re contentos. Fíjate si no les quemó la cabeza este juego de mierda. Dale, amigo. ¿Seguís atacando con el disparo anti-caca? Bueno, mejor que sea con eso porque no me saca nada. Chinga. Bien, eso. Eso que si llego a matar por lo menos a uno, gano por default. Por Willem Dafoe gano. Disparo de misil, toma. Comela, por lo menos saca las patas, por lo menos saca las patas. El brazo. Pero sacáselo, no me saque. Lucho es puro amor y paz, yo a Lucho lo quiero mucho. No fue con intención de rima eso. Pero Lucho, que fue de mis primeros suscriptores en YouTube, no sé si el primero, hace 11 años, me quiere tanto que dijo, tengo un jueguito para vos. Lo quiero mucho como un cartucho. Menos mal que no fuma pucho. Ultra disparo. Ultra disparo no me sirve porque le va a pegar al de abajo. Que te digo que le va a pegar al de abajo. Es que no son aleatorios tampoco. Tiene un sistema. Y le pego al pelotudo que no me interesa. Obviamente. O sea, tiene una lógica y una estrategia adentro, pero no te sirve. A efectos prácticos es lo mismo que si no tuviera. A efectos prácticos es lo mismo que si fuera aleatorio. Aleatito. Toma. Oh, ahora este chabón va 2 por hora. Bien, le puedo llegar a pegar este con acierto, bien. Dale que le tengo que sacar vida a ese Ford nada más. Si me mantengo así lo puedo llegar a ganar por puntos, por tongo. Que no me termine de romper el escudo. Bien, no me lo va a terminar de romper porque estoy curándolo. Genial. Genial, genial, genial. Así se hace, muchachos. Lo come con cucurucho. Encima. Encima. Llego a ser un especial más. Así que le tiro una de estas. Chau patas. Bien. Bien, bien, bien. Eso sí que me sirve. Vamos a tener una curation. Y vamos a rezar para llegar con el tiempo.
Vamos, 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 que se puede. Vamos, que se puede. Encima me dijeron que con carpa ya estoy la mitad del juego, pero así todo me va a durar 60 horas. Imagínate lo que hay que farmear. Cárgame, dale. Carga, carga, carga. Bien, esta que cure, me sirve, me sirve. La música te anima, sí, si no te cortas las venas. Hoy se puff, ojalá. Hoy se termina esta batalla y ya está. Por favor, decime que le pega al jefe. Por favor, decime que le pega al jefe, que me lo barro de una. Y que no me hincha malo huevo este jefe. Este bicho de mierda. Bueno, justo me usó el super láser que no pega nunca, pero cuando lo usa él siempre pega. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Mirá, funciona el juego baje. Qué raro. Y le pego el ultra disparo al que no le tenía que pegar. ¿Por qué? Porque este juego es basura. Pero en las patas, decime que por lo menos llego a romperle este... Bien, bien, gané la partida por tongo, boludo. Gané la partida porque quedamos 3 a 2 ahora. Dale, es una mierda. ¿Tú sabes qué? Curation. La bronca de que tener una habilidad especial por llegar a nivel 30 y no te sirva para nada. Ahora sí. Ahora sí, ya está. Era esto. Era esto. ¿Y el medabot de PlayStation 2 para cuándo? Si tiene versión de GameCube, capaz que tenga la Play 2. ¡Toma! ¡Porro! ¡Toma! Faltando un segundo le hago el crítico a la cabeza al jefe. Faltando un segundo. Mi ropa está hecha un asco. Vos sos un asco, sorete. Pero no, el tercer asalto es Iki. Tendrás que hacerte tu colada, así que... Ya está, por favor, una llamada. Decime que ya gané el fin del mundo. GG, ha sido emocionante, ¿verdad? ¿Me vas a meter más combates? Oiga, no, ¿qué cosa? ¿Qué dije? Quiero ver el brazo izquierdo que me dio, que igual no me sirve, pero capaz que para esta... Izquierdo. ¡Clench! ¿Qué tiene? Provoca un gran daño en medabot marinos. ¡Ay, qué lástima que no me sirve! Qué lástima que no me sirve porque es derecho. Y en el derecho yo necesito sí o sí la curación. ¿Cómo te odio, juego, eh? ¿Otro más? ¿Te imaginas un mundial de medabot? Yo te juro que entro con los zapatos de seguridad y me pongo a patear a todos los robots, los hago mierda contra la pared. Así, pa, 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 viste, a patalear y ta, ta. Como me hicieron una vez con el Beyblade, yo lo hago con los Megabots. Me gusta jugar con todo tipo de cacharros y mecanismos. Qué gran robotalla nos ofrecerá esta noche. Una llena de tongos. Yo te juro que entro así. Y el que quede vivo, que me tira ahí un podercito, lo agarro así con las manos, aunque me pinche todo. Y le saco un ojo al que sea el dueño. Ahí. ¡Pah! Después agarro otro y le pongo un petardo. Re sacado el tipo. Pero lo hago, te juro que lo hago. Está Beyblade en GBA. Lamentablemente está Beyblade en GBA también. Yo voy a cargar esto. Beyblade está en casi todas las plataformas desde que existe, lamentablemente. Qué loco suena eso. Pobres medabotitos todos golpeados por la... ¡Más vale! ¿Quién me va a decir algo, loco? ¿Quién me va a decir qué? Hacete un... juego como la gente, boludo. ¡Neolito, pero es mi infancia! ¡Es un juegazo! ¡No es un juegazo! ¿Qué iba a ser un juego? ¿Qué iba a ser un juegazo? ¿A dónde es un juegazo? Cuando lo ves por YouTube y no lo tenés que jugar vos, porque está todo hecho en speedrun.com y en el longplay no sé cuánto, y encima todo con save state. Tengo que decir que me gustaba la película de Digimon. Sí, la película de Digimon está bárbara. No se olvide de usar la bazooka, no me olvidaré. Tenés razón. No me tengo que olvidar. Y sí, gracias a Kabuto, porque los otros dos son unos dos inútiles. Soy uno inútil.
hacerle un ultra disparo al azul. Por favor, hacerle un ultra disparo al azul. Porque este ya no tiene más escudo y ya no me sirve de nada si no tiene más escudo. El lore de este chabón es malo combatiendo. Ya viste que este chabón y Karin eran malísimos combatiendo y me están cagando a sopapo. Los dos. Bien, decían que le pego al azul en la cabeza. Pegale al azul que está viniendo hacia vos. ¿Por qué le pegas al otro que se está yendo todo tranquilito? Pegale al azul. Bueno, igual este lo mato de una porque tiene 2 de vida. Así que me sirve. Está bien, muy bien, le pegaste al que quería. Bárbaro, éxito. Gracias. Estoy caliente, loco, estoy caliente con este juego. Estoy re caliente. Ahora va, le pegas un cabezazo así. ¡Atún! Le haces. Le rompes las patas, estamos bien. Y encima le dejas de efecto estatus. Lo recagué. No, rol. No, rol. Me gusta el rayito que tiene. Fallo. Ojo, ojo. ¿Sabes qué? Vamos a matar a este, ya está. Vamos a matar a este, ya está. Si es cuestión de pegarle 2 disparos que tengan cadena y se muere. ¿Cuánto le saca el mío? En la cabeza. ¡Toma! ¡Toma! Es el mejor juego del mundo. Ahora sí es el mejor juego del mundo. Y encima te subo de nivel. In your face. Book. Ahora ya está. Ahora te comes 4 misilazos y sos boleta. Sos boleta. Ya está. 3 a 1. Epistemológicamente esto es un GG. Comela. Bien, efecto estatus. Ya está, este ya está. Considérate tanqueado, bicho de mierda. Vamos a cargar motherfucker ya pues. Sí, solamente el juego es bueno cuando te sale todo bien. Como ahora, que no me está pegando ni una. No esquiva nada y eso que ese debería ser de agilidad, ¿viste? Es cualquier cosa el juego, no se toma... No. Eso, síganme dando motivos para decir que es malo. No respeta el lore, no. No respeta el lore. Los personajes no son como son en la serie. Fuente, me contaron por ahí. Dale, gané. ¿Sabes qué? Dispará vos también, ya fue. ¿Qué te hacen? ¿Qué te dispará, se los mierda. Motherfucker. ¿Sabes por qué dice MF, no? Pues cuando disparás dice así, mirá. No lo vayas a matar, Rol, que todavía lo quiero matar yo, ¿eh? Bien. Disparo 17, qué bien. Cuando cargas el coso dice... ¡Motherfucker! Está bien. Por eso se llama MF. Brazo izquierdo de tipo asalto. ¿Me jodes que me acaba de dar el primer ítem del juego? Me imagino que debe tener alguna mejora, porque si de verdad me dio el primer ítem del juego... Brazo izquierdo, me dijo. Asalto. El hijo de puta me dio el primer ítem del juego. El hijo de puta me dio el primer ítem del juego. ¿Qué me toca ahora? Ya está, dame el... Es el quinto combate.
Ahí está, por fin, la densa esta. Samantha, ¿tienes algún problema con ella? No, sí, a mí, Clint. ¿Tienes algo que decir? Escúpelo ya, de luego tienen lo que hay que tener. Bueno, pero ¿qué cosa tengo que escupir? No, ¿tiene aéreos? No, son. Bueno, sí, son aéreos. Yo te voy a entrar a dar misilazo, no me importa nada. La de siempre. Siempre están los mismos asistentes en la tribuna, sí. Bueno, pero esa es una queja, ese no me interesa tanto. El problema es que le pegue. Si le pega, si le pega, se lo repuse. 32, bien. Este se puede ganar a base de tener suerte. Si vos le pegas una en la cabeza, lo matás de una. Y este encima es anti. Antidisparo. Eso es un problema. Bueno. Acto crítico. 30. Ya veo que. ¿Sabes cómo se gana esto, no? A lo cagón. No es estrategia, es a lo cagón. Es bajar a este. Es disparar solamente cuando le pueda bajar a ese. Los otros no me interesan. Bueno, creo que sí lo voy a tener que bajar a ese, al de abajo de todo. Pero con un ultra disparo, en teoría, debería funcionar. Porque ahora esto me va a saltar la trampa. Ah, no, no me hizo saltar la trampa. Listo. Sigan así. Joya, me estaba preocupando por el tema de la vida, pero con esto. 45, tiene mucha vida. Tiene mucha vida. Pero esto se gana así. Se gana a misilazos potentes. El único que pega es el de arriba. No, esto me va a hacer mierda. Ah, bien, zafé, zafé. ¿Esa trampa qué carajos hace? Si yo golpeo con una habilidad de tipo disparo. O sea, este solamente tiene tipo disparo. Y uno que es acierto. Si yo golpeo con alguna de estas tres, me daña antes de hacer el golpe. Básicamente. Bueno, listo, le liquido uno, ya está. Dale, no lo mata. Dale, lo dejas con dos de vida. Qué sucio que sos. Qué sucio que sos. Vamos.
Fernando, en serio tenés un buen equipo. Es que muchas veces no me sirve ni siquiera este equipo. ¿Sabes lo que pasa? Tengo bien elegidas las partes, pero no me sirve el corazón de cada uno, o sea, la medalla de cada uno. Porque ninguna es compatible. O sea, en sí, para que sea un buen equipo tendría que ser compatible con la medalla, porque tendría muchos más bonificadores, pero no me sirve ninguno todavía. O sea que todo esto que estoy farmeando es básicamente farmeo para Kabuto nada más. Para el resto no me está sirviendo. En cuanto a estadísticas, sí me sirve seguir consiguiendo partes porque uno nunca sabe. ¿Qué pasa cuando se acaba el tiempo? Se termina la pelea y gana el que tiene más porcentaje de vida con todos los bichos en total. ¡Qué hijo de puta! Tiene 2 de vida y le sacas el especial así. Tiene 2 de vida, hermano. 2 de vida. 2 de vida tenía. Ya no llevas el otro especial. No, encima curé cualquier cosa. No, no llego a hacer el otro especial. Yo lo voy a intentar igual. Lo voy a intentar. Pero vos viste lo que es eso, meu. Vos viste lo que es. Y todo porque vos no podés elegir, ni siquiera podés ver a dónde vas a disparar. Bueno, igual, si se termina el tiempo y seguimos así, ya gané yo, porque le bajé un robot. No es tan grave lo que pasó. Por más que no llegue a bajar a este otro. Capaz que le llegue a pegar al jefe, ¿eh? No, no le llegue a pegar. O sí. No estoy seguro, vamos a ver. Sí, bien ahí, bien ahí. GG. Listo, GG. Otra vez en el último segundo. En los últimos 10 segundos. Bien, carajo, estoy ganando toda. ¿Cómo he podido perder? Has conseguido piernas de Flutter. Avergonzándome. Esto marca el final de las robotallas para ambos grupos. Bien, nombre de la Federación Mundial de Medabots, gracias a todos los participantes. Unas palabras para el público. ¡Este juego es una mierda! Muy expresivo, sí, todos están contigo. Obvio, todos están conmigo porque lo saben, este juego es una mierda. Y ahora un invitado de excepción, por favor vayan al área de espectadores a través de la entrada principal. Déjame grabarlo. Mira, le puedo dar el flotter. ¿Qué hace? Aconsejar colchón en cualquier campo de batalla. Flotador, formación. Tiene buena armadura. ¿Y las patas? ¿Qué cambia con las patas? Es mejor para coste subacuático. A ver. 70. 20. 14. Opa. Evasión 22, 76. No, déjame con esto. Porque esa evasión me está salvando la vida. ¿Será GG? Gio, perdón. Ciro. Es GG de la competencia, nada más. Mira si se va a terminar acá el juego. Quedan 50 horas para... 60 horas para que se termine el juego. Por favor vayan a hacer el torneo a la izquierda. Pero ya fui. Hey, ¿qué aquí? Y ahora sin más preámbulos presentamos a nuestro invitado especial. El hombre responsable de la isla Medabot y de todas sus atracciones. Un auténtico experto en Medabots, el Dr. Armond. Es ese hombre. Soy el Dr. Armond. Estoy desarrollando un grupo de investigación sobre teorías Medabots. Es un tipo importante. No te fíes de las apariencias. Fíjense, con los Medabots tenemos un potencial casi limitado. Una medalla es como el cerebro humano, está llena de misterios incomprensibles. Ojalá el torneo dé a los medaluchadores la oportunidad para desarrollar las habilidades de sus Medabots. Muchas gracias. Plas, aplausos. Botón. Botón. Y
Impresionante, sí señor, sí, en cierto modo sí, supongo. Doctor Armón, gracias por su tiempo, ahora vamos a hacer un pequeño descanso. Os esperamos a todos en la segunda vuelta de nuestro torneo. Y ahora encima queda la otra vuelta, que va a ser mucho más jodida. ¿Cómo estás, Oti? Sí, estamos jugando Megabosta. Nos queda un poco de tiempo libre, iremos a ver el desfile o echaremos unas partidas en el salón recreativo. ¡Me gusta ese plan! Venga, te echo una carrera. ¿Salón recreativo dónde carajo estaba? ¿Cómo que me da bosta? Me llevaré esta medalla. Sí, es una bosta este juego, Oti. Perdóname, pero es una bosta. Es supuestamente el juego lindo. Bueno, supuestamente mal. Devuélveme mi medalla. Es una bosta este juego. Me han quitado la medalla de los bandas de Roborobo. Vaya, eso sí que es un fastidio. Oye, tú que eres un grandulo, ¿puedes recuperar la medalla? Claro, tampoco puedo ignorar esta progresilla. Vamos a guardar acá. Tranquilito. 9 horitas de juego clavadas. No, 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 este es el feo. Este es el feo. Las malas lengua, cortala y tirala a la parrilla. Este es el Medabot bosta. ¿Por qué? Porque el sistema de combate es una reverenda porquería. No me canso de decirlo. No me canso de decirlo. Este juego es una completa basuriña. Y yo no quiero jugar más. Oye, tú. Yo adhiero. Lo siento, pero no puedo. He quedado con alguien. Echamos una robatalla, ¿de acuerdo? No nos llevará mucho tiempo. ¡Loco! ¿Cómo rompe la bola? Es peligroso, ya te he dicho que está ocupado. Te quedarás pasmado ante mis impresionantes ataques. Se me hace no. Busca How Long To Beat Medabot Medabi. Te sale 60-70 horas. ¿No te he dicho yo que está bien? Y según un listado de lugares, ya estoy en la mitad del juego. Medabot no viene a las personas, así que no tengas miedo. Bombardeo rodante en picado, pero las personas pueden ir a los Medabot. En serio, en serio. ¿Qué mierda quiere este? ¿A qué venía a romper la bola acá? Loco, estoy ocupado. O sea, ¿qué parte no entendés? Comete un misilazo en la jeta. Vamos a tocar, ya fue. 60 horas, pero Iki. Y pero... Yo no decido. Búsquelo, no le miento. Búsquelo en el Google. Búsquelo, adelante. 60 horas como mínimo. Yo que soy pelotudo y no conozco nada de Medabot me va a llevar 80. Pero como soy un rullero asqueroso me va a llevar 50. Pero 50 mínimo, estoy seguro. Ma, guacho, forro. Todo el sistema este era el que lleva primero al medio. Sí. O sea, el sistema no está mal, porque es muy interesante. Y al... cuando funciona perfecto es muy interesante. El problema es que depende enteramente de la suerte. Por más estrategia y equipo que tengas, depende de la suerte. Ese es el problema. Que tanta estrategia para nada. Y eso es cuando te da mucha bronca. Acá la tira al de arriba y la mierda. Y las batallas random duran 3 horas, chabón. Por eso dura tanto, porque es necesario farmear muchísimo. Pero las batallas duran 5 horas. Es muy falopa este juego. ¿Y sabes qué es lo peor, Oti? ¿Sabes qué es lo peor? Que lo tengo que jugar 2 veces. Porque tiene 2 versiones idénticas. Nada más que una tiene al forro este de amarillo que uso yo y otra tiene un forro gris que pega con hacha. O no sé con qué mierda pega, pero me imagino que pega con hacha. Así que, ya de por sí este juego es sufrimiento, en la manía de sufrimiento por 2. El arma melee, el kuru... cuchillo ese, ¿cómo es que se llama? El capanga ese de negro. De gris, no sé cómo mierda. Curuso, ¿no se llamaba? Cutu cuchillo, sí. El cutu. El cutui. El cutui te pega con un hacha. Recaliente. Ahí la forro.
ya casi estoy, Listo, que le sea, le paso a dejarme unos deseos. Dale, yo igual ya mismo me estaba yendo. Me colgué porque justo cinemática y batalla de historia, pero... Yo me voy con vos, aguantame que me voy con vos. Nah, mentira, nos vemos, che. A estudiar, no, mejor no me voy un carajo. Nos vemos, che, un abrazo. No, anda tranquila, lo decían joda. Era un chiste, chiste. Usted vaya nomás. A menos que no quiera estudiar, quédese. Me encanta esa metralleta que salía del sombrero. Eso sí está piola. No, es que no quiero estudiar. Bueno, haga lo que se le cante el trasero. Entonces. Después no me eche la culpa si desaprueba como un guanaco. No va a ser mi culpa. ¡Ole! El primero que voy a señalar. Toma, comete un cabezazo, por forro. La de Zidane hace Tuki. Nos vemos. Guacho. Por fin. Brazo derecho de Spikey Boom. Pauto y capa subieron de nivel. ¿Cuánto nivel tiene capa? ¿Este quién es? Aquí no puedes pelear, tenés que recibir un castigo. Sentados aquí quietecitos. Te veré en la sala del torneo. Vamos. Re que acá peleaba todo el mundo. Ni siquiera es coherente el juego. ¿Qué es todo esto? Oh no, no tengo tiempo para esto. Me dio un brazo derecho. Spikey 1 es más 4. 35, 26, 20. 35, 26, 20. 35, 26, 20. Tiene más armadura. Menos ratio de éxito, potencia. Tiene más. Me sirve, me sirve. Lo voy a dejar por las dudas. Carla, bienvenida. Muchas gracias por seguirme. Vamos a dejarlo aquí. Olis, ¿qué tal va todo? Te comento rapidito, acá hacemos la GBA manía. Tratamos de pasarnos todo el catálogo de la Game Boy Advance. Y ahora mismo estoy jugando Medabots Medavi Version. No sé cómo decirlo sin sonar mal, pero... No me gusta este juego. Sinceramente no me está gustando el juego, así que espero que sepa comprenderlo. Pero bueno, por lo general jugamos todo Game Boy Advance, sin importar que el juego me guste o no me guste, sin importar que me enoje o no me enoje. La idea es pasarme el catálogo completo, y vamos ya a 155 juegos terminados. Y este es el 156. Pero bueno, de a poco me voy armando mi equipito y me va convenciendo, pero justo en mi infancia, y sí. Pero bueno, ya que me estoy por ir... Paso a comentar también que a cada juego, además de jugarlo, le hago una reseña en el canal de YouTube. Por lo tanto, si quieren conocer algún juego en particular, si les interesa, se juega todo. Los juegos de Pokémon, Dragon Ball Z, los juegos rancios, los juegos de Barbie, se juega todo sin hacerle asco. Así que nos estamos viendo, gente. Mañana había prometido que iba a hacer una speedrun de GTA Vice City al mediodía. Un poquito antes, por ahí a la mañana, mi horario de siempre. Así que nos veremos mañana con GTA Vice City y después a la tarde capaz que sigamos sufriendo este juego. Que repito, no está mal, pero tiene muchas cosas mal. Los voy a dejar con una raid. No sé quién estará en directo, pero vamos a ver. Yo si prendo, si prendés ya te espero, Mebu.
prendo ya, ya, listo, te espero. Mientras voy actualizando los timers y todo eso. Si algo falla, están Fonte y Morsa, genial. Cualquiera de los dos me viene bien. Yo ya voy quitando este juego. Y... ¿puedo iniciar la raid nomás? Así ya empieza el temporizador. Yo ya voy a iniciar la raid nomás. De por sí les recomiendo mucho el canal de Mebu, que juega muchos RPGs, mucho Persona, mucho de todo. Juegos muy lindos, juegos que no te hacen calentar como este. Nos vemos, gente. Vamos a ver, wey, señor.